Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de Fútbol Manía. Llega el tramo final de la temporada, llega el tramo caliente en el que se van a decir los títulos y es por eso que Adidas ha lanzado el pack Hit Spawn. ¿Queréis saber más sobre esta colección? Pues aguantad un momentito que empezamos. Y para hablar de este pack vamos a hacerlo por cada una de las líneas. Vamos a empezar hablando del diseño y después haremos un breve resumen de las características técnicas de cada uno de estos modelos. Empezaremos por el modelo Predator, que como veis presenta un color anaranjado muy subido, que prácticamente es color rojo, y con un contraste en color negro que vemos en las bandas de Adidas, en la parte superior y en la zona del talón, y también en las inserciones de goma que vemos en la parte interior de la bota. En cuanto a las características técnicas, destacar que esta bota está pensada para un jugador del centro del campo, un jugador que vaya a realizar muchos movimientos tales como giros, cambios de dirección y sobre todo que vaya a tocar mucho el balón. Es por eso que la parte superior de la bota está fabricada en el material de hilo Primeknit, que va a permitir un excelente ajuste sin necesidad de cordones. También encontramos un recubrimiento de PU a lo largo de toda la bota, que lo que nos va a permitir es darle una gran estructura a la bota y sobre todo incorporar estas inserciones de goma, que es la tecnología High Definition Grip, que nos va a permitir un excelente toque de balón. Y ya por último, en cuanto a la suela, encontramos una placa modular, es decir, dividida en dos zonas, con unos tacos en forma triangular, que lo que nos va a permitir es lo que hemos dicho antes, una gran facilidad en la rotación y sobre todo una gran tracción en los cambios de dirección. Por otro lado tenemos el modelo X, el modelo pensado para un jugador más veloz dentro del campo, con una parte superior igualmente que hemos visto en Predator fabricada en el material de hilo Primeknit, que nos va a permitir lo mismo, una perfecta sujeción sin necesidad de cordones. También encontramos un recubrimiento, en este caso más blandito y más ligero que el que veíamos en Predator, ya que esta bota lo que se busca es la máxima ligereza. También encontramos unas estrías en la zona interior de la bota, que lo que nos va a permitir es un mayor grip en contacto con el balón. Por otro lado, destacar la tecnología Stability Wings, que son estas alas que vemos en la parte del talón, que actúan en forma de contrafuerte en esta zona para ofrecer una gran sensación de ajuste en esta zona. Además, también en la parte interna encontramos un acolchado en esta zona, con un pequeño material que va a ofrecer una resistencia a que el pie se nos salga hacia afuera para así ofrecer una mayor sensación de ajuste en esta zona. Y ya por último, destacar la placa de la suela, en este caso denominada Speed Frame, una placa muy ligera y con una configuración de los tacos en forma de flecha diseñada para ofrecer la perfecta tracción en movimientos verticales. Y ya por último, hablar del modelo Copa, el modelo más clásico, el modelo pensado por el jugador que quiere estar cómodo dentro del campo, y es por eso que la parte delantera de la bota, es decir, esta zona, está fabricada en piel de canguro, en este caso sin costura, sino con unas inserciones que vemos en la parte interna que van a permitir que la piel se adhiera y no se dé de sí sin necesidad de costuras. La parte posterior en este caso está fabricada en el material de hilo Primeknit, un material que lo que nos va a permitir es un excelente ajuste en la zona del medio pie y que nos va a permitir utilizar esta bota sin necesidad de cordones. Y ya por último, destacar la placa de la suela, una placa en este caso, como hemos visto antes, mucho más ancha, una placa pensada para el jugador que quiere estar cómodo dentro del campo y con una configuración de los tacos en formas de media luna que nos va a permitir una gran variedad de movimientos dentro del campo. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan quedado claras todas las características técnicas de estos modelos y como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, regalarnos un like. Acordaos de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda, dejarla por aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!